Memoria y justicia. Hoy viajamos a Polonia para conocer a las monedas conmemorativas de 2 zlotys creadas entre los años 1995 y 2014. Polonia ha producido una serie de monedas zlotys que cubrieron una amplia variedad de temas nacionales. Están acuñadas en una aleación de aluminio-bronce denominado oro nórdico. El gueto de Lodz, establecido por los nazis en la Polonia ocupada entre el 19 y 25 de enero de 1940, era el segundo gueto más grande después del de Varsovia. Fue creado para congregar a judíos y gitanos. En la ciudad de Lodz, estaba a 120 kilómetros al sureste, en el centro de Polonia. Fue pensado como centro de concentración de población hebrea y luego se transforma en un centro industrial para la maquinaria de guerra alemana. Sobrevivió hasta el año 1944, cuando la población fue trasladada a Auschwitz, siendo este el último gueto de Polonia. Acá podemos observar la variedad de monedas de Polonia de 2 zlotys conmemorativas de cada una de las fechas nacionales de Polonia, que se han hecho desde 1995 hasta la actualidad.